¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial. Pues aquí estamos, seguimos con el back de Al Filo de la Grandeza, porque déjenme decirles, vamos a estarlo cambiando ya, pero acuérdense que el libro, apenas vamos a comenzar a hacer precisamente el branding, pues para que realmente logre colocarse. Y ahorita llevamos 300 vendidos, no está mal el numerito, de verdad no está mal el numerito, pero la idea es que usted tenga la oportunidad de ver el libro de este proyecto que hicimos editorial, donde la grandeza representa el antídoto de la, inclusive del poderoso ahorita, que está de alguna forma sucumbiendo, doblando a la Constitución. Doblando a la Constitución, el oficialismo doblando a la Constitución, tener la supremacía, tanto el legislativo como el ejecutivo, por encima del Poder Judicial y al Poder Judicial cooptarlo. De verdad, la situación de tener esos artículos en la Constitución de que ningún amparo va a poder echar abajo todas las ocurrencias, las locuras que se digan, o que se piensen tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, van a poder ser simple y sencillamente siempre perdurar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nadie podrá defenderse ante la Constitución. Nos derrumba lo más importante que tiene una república, que tiene garantizar los derechos individuales, garantizar la integridad del individuo, de la república, de los ciudadanos individuales contra el uso abusivo de un poder. Y ahorita el poder legislativo y ejecutivo, la presidenta, de verdad, estamos ahorita en una situación muy, muy compleja. Las gentes en todo el país están ahorita precisamente cuestionando los expertos, porque la mayoría de nosotros, la gente, son temas muy técnicos, muy de legislatura, de artículos, de cambios constitucionales, que nosotros realmente pues no tenemos ni idea. Lo que nosotros vamos a sufrir son las consecuencias de lo que el poder alevoso, codicioso, blindado porque el pueblo nos ordena. De verdad es la peor falacia, pero bueno, el punto es que advierten expertos riesgos en México si gana Donald Trump en Estados Unidos, que ya estamos a tiro de piedra. El 5 de noviembre ya sabemos quién ganó en Estados Unidos. Ahorita dice, el impacto sería hasta en un 2% menor en el 2026. Si de por sí el 2025 clavado está el crecimiento, para el 2026 dice que sería menor en el 2027 y la inversión extranjera directa se estancaría. Aún más preocupante que el tema del alza en los aranceles podría ser el preludio del posible desmantelamiento del T-MEC. Si Donald Trump ganara las elecciones de 5 de noviembre, la economía mexicana tendría graves consecuencias. Expertos en economía y comercio exterior advierten que la implementación de su agresiva política comercial tendría un impacto negativo en el PIB del 26 de hasta de un 2%. La JET se mantendría estancada en menos de 30 mil millones de dólares. El eje de la política comercial de Trump son los aranceles y no solamente contra China. Los operadores de divisas en México se preparan para enfrentar violentas oscilaciones del peso después de las elecciones estadounidenses que se celebrarán en menos de 2 semanas. Advierten que si gana Kamala habría un rally de alivio que llevaría el peso abajo de 19 por dólar. Si es Trump, va a superar los 20.50. O sea, que todavía México, o sea, fíjense, la tormenta perfecta, ¿no? Por un lado, el exterior, las cuestiones geopolíticas, economía del mundo, nos afecta a todos. Aquí adentro es un desgarriate. De hecho, México ahorita en el Estado de Derecho, de 142 países del mundo, tenemos el 118. Como tobogán va cayendo, con todos los cambios que están haciendo estas 18 reformas que dejó López Obrador y que la presidenta a puntillo con sus legisladores de la sobrerepresentación están haciendo, pues simple y sencillamente van a llevar en un tobogán al Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, ningún país tiene inversión, ningún país tiene certeza de nada, inclusive, sobre todo, lo que la gente no está entendiendo, sus habitantes son los que quedan
en desprotección completa. Pero bueno, es parte del juego político actual y es parte de lo que nos va a pasar con un entorno complicado. BRICS, se juntó China, Rusia ayer, Turquía, los países de Asia, de Sudáfrica, y dijeron que van contra Estados Unidos. Putin dijo que Estados Unidos no tiene nada que hacer en el mundo. El 45% de los habitantes del planeta están con el BRICS. Y qué curioso, entre ellos hablaron más de Hamas, o sea, de todo el desgarriate que tiene Palestina, Israel y Hamas, pero no hablaron de Ucrania, ¿no? Pues no, ¿cómo iban a hablar de Ucrania si estaba Putin enfrente con ellos? No, eso, el tema ni lo tocaron. O sea, la tragedia humana que vivió Ucrania hace 3 años, 2 años, eso no lo tocaron. Tocaron lo asunto nada más de lo que les conviene, para que vean que los políticos, con ellos no cuentas, hombre. En ninguna parte del mundo con ellos no cuentas. Ellos quieren realmente tener su poder a su favor para hacer lo que les plazca. En países grandes como Estados Unidos, como en otras partes, pues tienen sus diques, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí en México ni siquiera eso vamos a tener. Senado votará hoy por la supremacía constitucional. La iniciativa de reforma constitucional impulsada por Morena para mantener la supremacía de la Carta Magna será discutida hoy en el Senado a petición de los grupos parlamentarios. El dictamen fue aprobado ayer en comisiones. Del documento original se eliminaron los cambios al artículo primero y el transitorio. El PAN prevé madruguete. Persiste el riesgo, ve el constitucionalista Francisco Burgoa, amenazante que se eliminen controles judiciales sobre las reformas constitucionales. La señora y Claudia Sheinbaum, en lugar de estar pensando en otras cosas, se le está desbaratando el país, muertos por todos lados. Aparece en una foto en su mañanera del pueblo, dice, solo se fortalece lo que está en la ley de amparo, no abre QR. Sheinbaum respalda la reforma sobre supremacía constitucional que anula amparos contra cambios a la Carta Magna. O sea, dice ella, a mí no se me ha notificado porque el QR no se abre. Esos shows, hombre, en un país desangrado, en un país de muertos. Los tortilleros, le dice el secretario de Zagarpa, o no sé cómo se llame ahora, que le cambian los nombres, el de Agricultura, pues, que los tortilleros deben aceptar, la iniciativa privada debe de asumir el 10% del costo de la tortilla, porque ahorita hay estados que están en 22 y en otros 32. El presidente de los tortilleros le dice al secretario, oiga, Pérese, ¿cómo que vamos a absorber el gasto como si todo fuera tan fácil? Y el costo del gas, el costo del maíz, que está muy caro, el costo de la extorsión, solucionen ustedes el problema de la extorsión y luego vienen con nosotros, primeramente aborden el problema de seguridad. El problema de seguridad está rebasado. La extorsión, el cobro de piso es un costo que se nos eleva a las empresas. Déjense de cosas. Ahora resulta que tenemos que pagar nosotros lo que ustedes no saben hacer. Pero están en ese plan el gobierno federal. Está en ese plan el tema, el segundo piso de la continuidad. De echar carne al asador, a la IP, seguirla jaloneando, seguirla poniendo acá. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer acá, tú me vas a pagar el doble, tú me vas a pagar acá. Y mientras nosotros desmantelamos toda la jurisprudencia constitucional que involuciona, fíjense eso, hace regresiva a nuestros derechos. Nosotros ya teníamos esos derechos. En ninguna parte, de ninguna constitución del mundo permite que se regresen y los mexicanos, en este caso, estamos perdiendo derechos, pero eso no lo sabemos nadie. Nos hacemos tontos, me va a llegar ya ahora en noviembre mi pensioncita y ya me dijeron que se van a abrir 300,000 lugares de universidad, 300,000 lugares para 300,000 estudiantes de las carreras, profesional, carreras profesionales, las universidades, se van a abrir 300,000, creo que van a ser como, no sé, 130 nuevas universidades en lo que resta del sexenio. La pregunta es, ¿y cómo le van a hacer si no va a haber trabajo? O sea, que a todo dar que les des educación superior, pero qué malo es cuando salgan, ¿a dónde se van a ir? Si el T-MEC se cierra, se desmantela,
si no va a llegar la inversión extranjera directa, si el sector minero está ahorita con el cuello hasta aquí por las reformas que vienen a la explotación a cielo abierto, que en este caso en Sonora es el 89%. En fin, la temática de los cambios constitucionales sí está poniendo a temblar al país en un desorden realmente bastante preocupante para todos, sobre todo los de a pie, que estamos en la brega del día a día y que no nos estamos dando cuenta que al rato hay una tiranía legal primero y después, ya cuando tú quieras abrir el ojo y quieras que tu hijo, que lo metieron al bote, lo quieras sacar, pues ya no hay amparo porque la Constitución dice esto. O sea, en fin, una supremacía constitucional dársela al legislativo y al ejecutivo. O sea, que lo que digan ellos, eso va a ser en los próximos 6 años. Vamos a mensajes. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo. En Primera Plana avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera Plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera Plana es el Semanario Sonora, edición digital. Regresamos a Voz Empresarial y ya tenemos ahorita conectados a Emanuel Arteaga, director, y Gerardo Hernández Cabello, gerente de Expansión Franquicias. Muy buenos días, Emanuel y Gerardo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Aurora? Muy buenos días, con gusto saludarte. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias. Por la invitación. A ver, qué interesante. Gerardo Hernández Cabello, él es licenciado en Administración de la UNAM, con más de 20 años en el sector de franquicias. Acreditado en certificación PROCEF, Programa de Certificación para Ejecutivos de Franquicias. Emanuel Arteaga Lira es licenciado en Contaduría y licenciado en Economía, especialista en Impuestos y posgrado en Finanzas Públicas por la UNAM. Pues muy interesante, las franquicias siguen siendo negocio en México y Sonora. ¿Cuáles serían sus ventajas? Cualquiera de ambos, cualquiera me puede contestar, por favor. Por favor, Emanuel. Mucho gusto, Aurora. Gracias por el espacio. Pues las ventajas que tenemos nosotros como parte de un negocio que está dirigido a la industria, es que la industria tiene un campo a veces muy especializado dentro de lo que son sectores como minería, petróleo, manufactura, maquinaria pesada, y la franquicia viene a contribuir a poder traspasar conocimientos a través de modelos de negocio, que es principalmente el transmitir toda la experiencia que tiene un negocio al ser comprobable. Y esto contribuye a que se acerquen más inversionistas, de los cuales a veces están ahí de alguna manera fragmentados por el desconocimiento de ciertas áreas, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio es lo que viene a romper un poquito este paradigma para inversionistas que desconocen a veces de ciertos sectores, pero que son potenciales para poder invertir en modelos como es la industria y por consiguiente pues un desarrollo económico al país, contribuir al PIB, contribuir a empleos formales, ¿no? Entonces, es algo que tenemos como ventajas de estos modelos. La empresa de ustedes, ¿cuándo nace?
¿Cómo nace y su propuesta de valor al mercado? Hay otros, es una red de franquicias. Platíquenos, o sea, ¿cómo nace? Y insisto, ¿cuál es la propuesta de valor en relación a la competencia? Sí, de acuerdo. Pues mira, les podemos platicar que tenemos ya una experiencia previa de 15 años en el mercado de productos y suministros para todo el sector industrial, pero la franquicia nace hace un par de años. La propuesta de valor es justamente buscando ese diferenciador en la calidad de los productos, en el abastecimiento de los mismos. Buscamos contribuir en que en una tienda o en una sucursal nuestra van a encontrar la cantidad de productos y la variedad de productos que requiere la demanda del sector. En cualquier sector requieren casi todos los productos que nosotros estamos manejando, y la propuesta que nosotros destacamos es que van a obtener un modelo de negocio donde van a otorgar un producto y un servicio específico para las necesidades de cada sector, donde la calidad, obviamente, lo que destaca calidad, precio, servicio, pero sobre todo el precio. Nosotros tenemos marcas en exclusivas para México, donde compiten directamente con las marcas mundiales en cuanto a calidad, precio, durabilidad, pero a un porcentaje mucho más económico que lo que venden las marcas premium. Por un lado, esa es una de las ventajas competitivas. La otra es que nuestro modelo de negocio otorga una serie de beneficios para los inversionistas que buscan invertir en una franquicia, como son inventario inicial financiado, mobiliario y máquina en comodato, y una capacitación integral de todos los productos y servicios que otorgamos. No necesitan conocer del sector, ya que nosotros los capacitamos para poder introducirse en este mercado. La pregunta también, ¿qué negocios resultan exitosos en México, en Sonora? Bueno, a fin de cuentas, las personas tomamos la determinación, nos corrieron del trabajo, no sé, y decidimos, ¿sabes qué? Yo tengo un dinerito guardado. Pero en lugar de aventarme como el Borras, prefiero ir con gente experta como ustedes. ¿Qué tipo de negocios son los que más hacen ustedes un diagnóstico de la zona, de la región, para orientar a una persona que realmente tiene muy buenas intenciones y tiene un dinero, quiere hacerlo productivo, pues para ayudar a su familia? ¿Qué negocios ahorita, aparte del comercio, qué hay? ¿Qué le sugieren al mercado? A los que llegan ahorita, ¿cuáles son los más negocios? Ahorita, pues después de la pandemia, parece que la comida, ¡boom!, hizo así un boom de este tipo de negocios, porque todo el mundo, vamos a dejar de hacer todo, pero no de comer. ¿Qué les sugieren? ¿Cuáles son? Pues bueno, como tal, el modelo de negocio del que nosotros hemos formado principalmente para los inversionistas, es que a través de esto, una de las ventajas que tenemos es que principalmente lo que comentabas, ¿no? El ir solo, pues acarrea un cierto monto en costos que cuando un inversionista o un emprendedor va de manera independiente, pues le cuesta más trabajo, obviamente. A veces fracasa, por ahí decía Reynoso que del 30% de las empresas que inician de manera independiente, pues fracasan en el primer año, y el 60% alcanzan un nivel de vida solamente hasta el quinto año, ¿no? El modelo de franquicia pues ofrece una ampliación de vida, ¿no? A través de que traspasamos todo el conocimiento, y en este caso, pues, ¿qué mercados más hemos encontrado? Pues principalmente los productos que trae la franquicia aquí, pues tienen tan diversificación de aplicaciones, que son desde mangueras de fluidos, de aire, de hidráulica, y es donde se encuentran mercados donde hay oportunidad, ¿no? Imagínate el que una industria esté parada porque le falta una maquinaria pesada en construcción, que por una falta de una manguerita pues se desperdicien horas de trabajo, millones de inversiones, falta de personal, entonces es donde hemos encontrado mercados. En la pandemia realmente nosotros fuimos una empresa que crecimos bastante bien,
porque pues mucha industria pues no paraba, ¿no? De acuerdo a lo que marcaban en ese momento, ¿no? Entonces, hemos encontrado nuevos nichos de negocio y por consiguiente, pues los inversionistas emprendedores han visto en nosotros una oportunidad, más allá a veces del comercio, como bien mencionas, las franquicias tienen unas características un poquito o peculiares en las cuales hay sectores muy, muy marcados, ¿no? Como son bebidas y alimentos, tiendas de autoservicio, pero nosotros que vamos dirigidos en la industria, pues vamos con el fin de apoyar a diversas industrias, pero a través de nuevos inversionistas que pueden guardar ese dinero que por estas situaciones de que pues, se quedaron en desempleo, por ahí empresas familiares que están siendo independientes, o incluso empresarios que vuelven a generar emprendimiento anexando un negocio que tienen y volviendo a crecer de manera exponencial, lo que les permite tener o ampliar su vida al momento de que ya están en una etapa de crecimiento y pues ya están envejeciendo o están en declive, ¿no? Sí, mire, yo tuve una franquicia, me acuerdo, una franquicia en los, yo creo que a principios de 2000 y tantos, pero me di cuenta que aunque me pasen el know-how, aunque yo invierta, si yo como emprendedor, como empresario, en este caso empresaria, no hacía las cosas correctamente, pues las cosas fallan. O sea, eso se me hace muy importante aclararlo, ¿no? Porque creemos que ya me están vendiendo el éxito en una cajita, ¿no? Con un moñito. Pues no, resulta que tú eres hombre, el empresario, eres realmente el actor importante para que las cosas sucedan. ¿Qué le dicen ustedes precisamente a estos que efectivamente dicen, ¿sabes qué? Voy a comprar una franquicia porque ya hay un know-how. Ahorita nos decía que realmente ustedes apoyan con financiamiento por inventario y lo que ustedes quieran, dan valores agregados. ¿Qué le dicen al emprendedor que se anima? Porque al rato dicen, no, pues me vendiste, es un espejismo. ¿Cuál espejismo? ¿Qué les dicen ustedes a ellos? Claro, mira, te puedo decir que al final una franquicia sigue siendo un riesgo de negocio que minimiza el modelo de negocio, minimiza el fracaso, pero no deja de ser un riesgo en la inversión. Afortunadamente en las franquicias hay dos modelos o dos figuras, ¿no? Como bien lo mencionas, hay una figura donde puede ser un inversionista que requiere diversificar sus negocios o sus inversiones y contrata a una persona para que le administre el negocio. Pero esta persona obviamente tiene que estar de 100% mezclada o incluida en la operación directamente de la franquicia, pues porque obviamente necesita estar operando, administrando, monitoreando y supervisando. Esta persona, obviamente, o esta figura, pues le da los resultados al inversionista, le dan los reportes y la información. Y hay otra figura que se llama inversionista operador, que es quien directamente opera el negocio. Pues hay miles de dichos y formas de comentar que al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Esta parte, pues tiene mucha razón. Si no estamos al pendiente de nuestro negocio con una persona a cargo, si es que no vamos a estar directamente como inversionistas, esta persona tiene que estar al 100%. Yo superviso a esta persona para que me dé los resultados, me dé los números, estamos buscando el crecimiento constante. Y como operador, pues obviamente nosotros les damos, tanto al inversionista operador como al inversionista nada más, les damos todo el soporte que requieren para administrar y operar la franquicia. El software que manejamos les permite monitorear a distancia todo lo que está sucediendo. Nosotros estamos obviamente entregando reportes de operación, de administración, de inventarios, y eso facilita la operación y la administración de la franquicia. Pero ¿Qué los definitivamente motivó? es una excelente Perfecto. pregunta porque al final hay que estar constantemente monitoreando la operación del negocio. Sí, o sea, creo que tenemos que aprender todos. Siempre a mí me dicen, emprende, aprende. Emprende, aprende. O sea, no creas que es una varita mágica, pues, o sea, que todos. Yo te digo porque estaba muy joven cuando tomé la determinación y creí que, pues, me iba a ir muy bien porque simple y sencillamente tenía un modelo, un know-how, esto y lo que tú quieras, pero me di cuenta que me tenía que enfrentar al mercado, inclusive tropicalizar a veces el propio modelo,
porque el segmento de mercado o porque a tus clientes determinados, pues a veces tenías, hay una identidad específica, esta era una franquicia que se había hecho en Chihuahua y a lo mejor Sonora no tenía la misma identidad, el mismo mercado, entonces sí tuvimos que adaptarlos y era no un conflicto, pero sí una retroalimentación con los originadores de la franquicia, con nosotros, porque había a veces, si te ibas al librito, a veces no aplicaba, porque la zona tampoco te lo permitía. Entonces, fíjate que por eso es bien importante, yo les recomiendo siempre dos cosas, ¿no? Investiga muy bien a la franquicia o a los negocios que hay antes de invertir. Sepas dónde están, qué es lo que tienen, si lo que ofrecen es compatible con mi zona de operación, lo que bien comentas, ¿no? Si el producto o servicio que otorgan es realmente compatible, porque muchas veces hay franquicias que no son adaptables a la zona. Sí, por ejemplo, nace una franquicia en la Ciudad de México y por las materias primas, por el tipo de producto, por el tipo de servicio, no necesariamente puede ser exitosa en una zona de calor porque el producto no se da o no se vende en el mismo lugar. Entonces, esta parte es bien importante, investigar bien, casarse bien. Lo que nosotros hacemos antes de poder aceptar a un inversionista es: primero, conoce mi modelo de negocio, investiga el mercado, te invito a conocer mis instalaciones para que sepas dónde estoy, qué es lo que tengo, qué infraestructura tengo para poder soportar la operación y la inversión que estás generando. Y ya después de toda esta información y visita y recopilación de datos, pues ya toma la mejor decisión, ¿no? Esta franquicia tiene muchas bondades, pero al final es un sector específico que no es tan conocido, pero es altamente rentable. Y al final también es un modelo de negocio que no hay otra franquicia de este tipo a nivel nacional. Es una de las ventajas que manejamos. Pero por eso sí es importante, lo que buscamos en Sonora es explicar lo que somos, explicar lo que hacemos y compartirles esta información para que se den cuenta de los beneficios que muestra nuestro modelo de negocio y nuestro modelo de franquicia. No, me llamó mucho la atención lo que decías, o sea, hay franquicias que te la venden desde Estados Unidos, de otra parte, carísimas, y nosotros tenemos pues precios más accesibles para el mercado que nacional, que es un mercado diferente a veces, pero bueno, ¿qué los motivó realmente a ser patrocinadores del evento Sonora Global Conecta este 24? Pues sí, mira, fíjate que en esta curva de expansión que hemos adquirido, si bien como comentabas, somos una franquicia pues muy reciente en estos rubros de la industria, pues hemos estado buscando expandirnos aún más. El día de hoy pues ya estamos en varios estados como Baja California, por ahí tenemos franquicias acá en Nuevo León. De hecho, ahorita estamos aquí en una feria también de franquicias en Nuevo León. Y pues buscamos expandirnos más allá y hemos estado tratando de conectar principalmente con nuevos inversionistas. En este caso, pues Sonora se nos hace una buena, bueno, más bien es una excelente zona por todo lo que sabemos de los estudios que hemos realizado, la cercanía con las zonas fronterizas, los proyectos que se tienen de agricultura, de minería. Entonces creemos que va a ser un punto muy bueno el que también nos lleguemos a ubicar allá en Sonora. Y aparte, pues el buscar eventos de este tipo donde podemos conectar con empresarios, y no solamente con empresarios, sino también con entidades públicas, con cámaras de comercio, esa conexión que se hace entre todos, pues es una ventaja que podemos nosotros adquirir y pues también darnos a conocer, y es por eso que pues nos motivamos a ser patrocinadores del evento, y porque pues nos ha funcionado, y aparte para que nos conozcan, ¿no? Conozcan nuestro modelo, vean la infraestructura que tenemos, como comentaba Gerardo, pues el día de hoy nosotros tenemos una cadena de suministro, estamos en Estado de México con almacenes, estamos en Guadalajara con almacenes también, tenemos próximamente unos almacenes en Chihuahua y aquí en Monterrey.
Y con esto pues damos un soporte a este modelo e incluso pues ya también estamos manufacturando piezas mismas que combinamos también con importación, ¿no? Entonces tenemos una base sólida, aparte de toda la también tecnología que estamos invirtiendo. Y pues bueno, la intención es acercarnos a inversionistas en Sonora, apoyar a la economía, al desarrollo económico de, pues, obviamente de las MIPYMES, y pues es algo que nos ha motivado el poder entrar al evento de Sonora Conecta, ¿no? Que no es la primera vez que participamos. No, está muy bien. Mira, Sonora Conecta empezó hace creo que 2 años y muy interesante. Ha tenido ahorita esta plataforma que ha construido en estos 2 años. Es impresionante, ¿eh? En primer lugar, está integrado por todas las cámaras empresariales, a excepción de una. Ese trabajo de unidad y compartir una visión que es el desarrollo económico del Estado se me hace muy interesante. Ellos, su pretensión es llevar a casi 4.000 personas, que se me hace también muy interesante. No, yo no lo había visto. Bueno, tenemos ahorita un evento minero, ¿no? Que hay 15.000 gentes, o sea, es impresionante. Estoy yendo, ahorita de aquí me voy para allá. De verdad, a Sonora le hacen falta ya centros de verdad de exposiciones y convenciones más grandes, porque en serio, te tienes que estacionar, de veras, está impresionantemente. No sé si ya han ido a esta feria ahorita, a este congreso, ahorita asomarse por allá. Realmente está impresionante este congreso de decimoquinto, de minero internacional. Y ves ahí, pues, cómo hay la iniciativa privada, cómo los empresarios, cómo los profesionales estamos tratando de trabajar en una guía, en una ruta de desarrollo económico. ¿Cuál es su visión a largo plazo respecto al impacto de eventos como Sonora Global, Conecta, pueden tener en la transformación de un ecosistema que realmente lo teníamos? Yo siento que antes teníamos, esta administración pasada desmontó realmente un ecosistema de aprendizaje, de financiamiento, de capacitación a nivel nacional. Tenían, acuérdense de ustedes, tenían una subsecretaría. Cada año íbamos, yo no me perdía los eventos en la Ciudad de México porque realmente eran enriquecedores. Teníamos comparecencias con empresarios de Estados Unidos, de América Latina. Bueno, pero el asunto es ahorita que la iniciativa privada, nosotros los ciudadanos, los que trabajamos, los que pagamos los impuestos, son los que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo ustedes ven a largo plazo formar este ecosistema, no solamente en Sonora, sino en México, un ecosistema productivo que le permita a México crecer? Mira, ahora déjame platicarte una iniciativa que se ha formado. Nosotros pertenecemos a la Asociación Mexicana de Franquicias. Sí. Esta asociación obviamente avala a todas las empresas o franquicias que están otorgando este modelo de negocio bajo los lineamientos necesarios para poder otorgar el mismo. Afortunadamente, en esta última presidencia, hemos tenido una difusión y una cooperación con diversos estados de la República. Te estoy hablando de Aguascalientes, te estoy hablando de San Luis Potosí, te estoy hablando de Mérida, que va a ser la convención en noviembre de la asociación. Y se han formado estos vínculos con los gobiernos, donde hay exposición para franquicias, pero también para proveedores locales que buscan colocar sus Claro. productos. Invitan a consumidores de este tipo de productos que son tomadores de decisión para compra, y se vincula tanto inversionistas, compradores, como proveedores de los mismos productos. Y estos eventos han sido sin duda un éxito rotundo, porque nosotros, como proveedores o como otorgantes de franquicias en el sector, la verdad es que nos ha vinculado con el consumidor directo, pero no solamente para otorgar franquicias, sino también para vender nuestros productos bajo el esquema de distribución. Entonces, es un ganar-ganar para todos, para quien asiste, para quien promueve y para quien organiza el evento. Realmente, la difusión que se le da bajo este esquema nos ha otorgado exposición en todos estos estados, que la verdad es que ha sido un vínculo muy, muy exitoso. Y que tanto consultores como presidencia, como gobierno local y los... Parece que se cortó. Se les fue el internet aquí a los compañeros. Vamos a ver si los recuperamos. Se les fue ahorita el internet.
No sé qué le pasó. Vamos a ver si se recupera la imagen con ellos. Pero el punto es que la franquicia realmente es un proyecto interesante de negocios porque ya te dan un know-how. O sea, tú no vas a inventar nada. Tú como emprendedor, pues son muchos albures los que tienes que jugar. Son muchas cuestiones que de alguna forma no puedes tú controlar. Ni siquiera lo sabes, pues. La franquicia, como quiera que sea, es un modelo que se ha aplicado en el mercado y que ha resultado. Pues qué bueno que este tipo de empresas vengan a Sonora Global Conecta y que realmente la gente podamos todos, pues están esperando cerca de 3.500 gentes, va a ser en la Unión Ganadera Regional precisamente el 7 y 8 de noviembre, un evento importantísimo que quiere sentar un precedente de ser realmente un referente en el noroeste del país. Vamos a mensajes y regresamos en un momento. TVD Primera Plana, tu canal. Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar Credit Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria. Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé Yupi! ...2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo. En Primera Plana avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera Plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera Plana es el Semanario Sonora, edición digital. ¿Estamos conectados otra vez ya? Sí, ya estamos conectados. A ver, su mensaje final y agradecerles definitivamente esta entrevista tan interesante, me encantó. Ojalá podamos vernos ahí en el evento para irnos a entrevistar con mayor detenimiento. Creo que es una gran opción la que ustedes ofrecen aquí a Sonora y obviamente al resto del país. Su mensaje final, por favor. Pues miren, yo el mensaje final pues me gustaría aportar en la que, pues bien, lo último que comentaba, se me hace algo muy importante que pues el gobierno, a través de alguna política pública, siga impulsando este tipo de eventos, porque si bien la iniciativa privada nos está impulsando, como bien lo comentaba Gerardo, tanto la Asociación Mexicana de Franquicias, pues se ha acercado a gobiernos estatales, a autoridades locales, a cámaras de comercio, pues para difundir todos los modelos y generar más inversión, ¿no?, a diversos estados. Creo que estos eventos es una oportunidad de poder acercarse y así poder generar una red de inversionistas que puedan transmitir y hacer alianzas comerciales para contribuir a los diversos sectores, ¿no? Principalmente porque en las pymes, siendo el casi el 90% de microempresas... 98%, es el 98%, así es. 98% de establecimientos, microempresarios y un 13% de pequeñas, pues anteriormente en los 90 solamente se fijaban en las grandes empresas, ¿no? Y era donde tenían más oportunidad, pero pues las MIPYMES
también deben de ser volteadas a ver, y por eso yo creo que juntando esfuerzos a través de iniciativa privada, empresarios, microempresas, cámaras de comercio y por todo lo que es interesados en el crecimiento económico, pues yo haría esa invitación. Le agradecemos el espacio que nos dan y este tipo de eventos que pues la verdad nos encanta. Agradecemos a los organizadores de los eventos, la difusión que ahorita, por ejemplo, vemos de este evento, se nos hace excelente. La verdad, muy agresivos, muy contentos con poder participar y obviamente, pues en las consiguientes, pues seguir participando en los eventos que hagan en Sonora, ¿no? Pues muchísimas gracias a ambos, de verdad. Muy interesante la información vertida. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Que les vaya bien, éxito. Nosotros continuamos ahorita en Voz Empresarial con una entrevista que le hicimos al presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, el señor Rubén del Pozo, presidente. Ahorita va a entrar, ayer lo entrevistamos, muy interesante la entrevista que hicimos con él sobre la posición que tiene esta asociación en relación a la minería. Y la minería es un sector eminentemente de los más... ya va a entrar la entrevista. Ingeniero, usted ayer en el arranque de la quinta, décima edición de este Congreso Minero Internacional, fue muy categórico, muy claro en la posición de la Asociación de Profesionales Metalurgistas Mineros, es muy largo el nombre, pero... La posición es que si se limita al sector, realmente también se limitan las oportunidades para detonar el mismo. ¿En qué sentido lo está calificando usted con esta visión técnica de un sector tan importante, tan preponderante? Inclusive el propio gobernador Durazo dijo que en Sonora es histórico. Sí, bueno, lo que pasa es que la minería es una actividad primaria. Donde bueno, nuestra particularidad consiste en que si le damos utilidad a los minerales que la naturaleza nos brinda y eso nos hace ser proveedores de más de 70 industrias que tienen que ver con nuestra vida diaria. Esto es alimentos, agricultura, construcción, en fin, muchísimas actividades dependen de nuestra minería. Por eso decíamos nosotros que impedir de alguna manera el desarrollo de la minería, pues era impedir el desarrollo de todas estas actividades. A eso se refiere. Señor, la parte esta de esta ley que quiere pues de alguna forma reformar el asunto de ¿cómo se llama? De explotar a cielo abierto. Sonora tenemos el 89% de nuestra minería de cielo abierto. ¿Usted qué posibilidad le ve de alguna forma que esto vaya a prosperar con un sector que le da al menos trabajo, al menos aquí en Sonora, a 150,000 empleados, entre directos e indirectos, y 600,000 personas, si ponemos 4 por promedio por familia? Sería realmente catastrófico para Sonora que eso se permitiera. Sí, yo espero que esto... no prospere más. Yo confío en la inteligencia de las personas que tienen que definir esto. Nosotros hemos ya abierto un canal de comunicación, de diálogo, tratando de hacerles ver que esto es imposible. Pues, o sea, el hecho de que un mineral se explote a cielo abierto es porque sus características nos piden que así debe ser. Me refiero a características del yacimiento, su calidad de ley, sus dimensiones. Todo esto nos hace definir que sea un minado a cielo abierto. Es que un yacimiento de gran volumen, de baja ley, no puede ser explotado de manera subterránea. Si no se hace a cielo abierto, entonces los minerales que allí se encuentran estarían condenados a estar sepultados. Entonces, el hecho de que se exploten así es porque lo que se maneja es cantidad, ¿sí? O sea, se mueven grandes cantidades de mineral con
equipos muy grandes, y bueno, el hecho de que sea una gran cantidad, que sea un gran volumen, esto abarata los costos de operación y esto hace que un mineral de baja ley sea efectivamente económico, ¿verdad? Pero eso nosotros los ingenieros lo tenemos perfectamente estudiado, es decir, no es algo que estemos nosotros inventando. Somos ingenieros y tenemos la capacidad de definir cuándo se trabaja de una manera subterránea o cuándo se maneja de una manera a cielo abierto, ¿verdad? Entonces, de ahí que nosotros levantemos la voz y decimos que esto no es posible, tienen que entenderlo, ¿verdad? La argumentación de en este caso, del oficialismo, en este caso los legisladores, tanto de la Cámara Baja y Alta, ¿cuál es para que no se explote a cielo abierto? ¿Cuál es la argumentación que ellos dan? Bueno, creo que parten de una visión equivocada, que es producto del desconocimiento de la minería. Argumentan que contamina. No hay tal, yo insisto, nosotros los profesionistas de la minería estamos preparados para ello, estudiamos y sabemos cómo hacer un trabajo limpio, en armonía con la naturaleza. Eso lo vemos en clase, está en la currícula de nuestros estudios, de tal manera que no hay razón para pensar así. Aparte, ustedes, de alguna forma, desde que van a no solamente desde que van a estar explorando, están extrayendo el mineral, ya hay, paralelamente hay una política de remediación. Claro, sí, así es. Y hoy, si algo empezamos a minar, inmediatamente estamos pensando en el cierre de mina. Y el cierre de mina involucra muchísimas acciones orientadas a restablecer lo que de alguna manera se haya impactado por la actividad minera. Usted hablaba de una finitud, obviamente decía, pues todo es finito. Si no se nos permiten más concesiones mayores, porque ahorita la exploración está a cargo del Estado, señor. Sí. Eso también es una limitante para el sector. Sí, efectivamente, es que el Estado tiene solamente una dependencia, que es el Servicio Geológico Mexicano. Tiene allí unos excelentes técnicos, pero la verdad es que es insuficiente para realizar toda la exploración que se tiene que hacer en nuestro país. Inclusive el presupuesto que tiene esa dependencia sería insuficiente para realizar campañas de exploración. La actividad minera requiere grandes cantidades de inversión que no están ahorita en condiciones de poder aportar las sensaciones. Esta ley, de aprobarse, obviamente, como usted ve, es finita, y si no tenemos reservas, pues realmente el futuro de la minería en México. A ver, no sé por qué me cortaron, si todavía faltan 3 minutos para que termine el programa. O sea, qué raro, pero bueno. Ahorita estamos trabajando, déjenme decirles para terminar el programa, que ayer se escogió Acapulco para ser la sede del programa internacional, de este foro minero. Ya ven que fue el año pasado con la tragedia de Otis, y que realmente, pues, todo el mundo lo conocemos, pero vuelve a escoger el consejo, tiene un organismo ahí que determinan dónde va a ser el foro en el 2025, y va a ser en Acapulco. Y realmente Acapulco, dicen ellos que están de pie, que van a recibirlos a todos. Va a ser en noviembre, precisamente cuando ya pasó el tiempo de los huracanes. Pero bueno, el punto es que Acapulco va a ser la sede de estos foros mineros internacionales tan importantes para el país. ¿Por qué? Porque ahí se conectan todos los empresarios profesionistas para seguir con este sector y hacerlo de la mejor manera, y que la comunidad tenga conocimiento de la importancia en el desarrollo económico, en este caso de Sonora, en este caso de Guerrero, en este caso del resto del país. Pues se nos acabó el tiempo, atrévanse a ser grande. Nos vemos mañana, primero Dios.